Hello, fella Dave Control. This is comic book artist J. Scott Campbell from San Diego Comic-Con. Hi, I'm David Finch, the artist of Wonder Woman for DC Comics. Hi to everyone at Fuera del Control. Sorry, I messed it up. Fuera del Control. Hoy, en Fuera del Control, vamos a hablar de todo lo que sucedió en la Comic-Con 2015 en San Diego. En esta especial vamos a tener todo, cómics, videojuegos, entrevistas, películas, de todo lo que sucedió en este magno evento que es impresionante. Ahorita ya, oscuro, vean todos, estamos en un puente, todo bien iluminado. Hay gente que se está quedando a dormir, sí, hay gente que se queda a dormir. Impresionante, pero sí, va a ser un gran programa, no se despeguen, la verdad vale la pena que se chuten esta media hora con nosotros aquí desde la Comic Con 2015 en San Diego. Así que continuamos con más, no se despeguen porque esto está por comenzar. Bueno, continuamos en la Comic Con San Diego. ¿Qué tal a todos los que nos ven allá? Bueno, es el primer día, es la noche previa y me encuentro con un zombie de Walking Dead, de la serie Walking Dead. La verdad está bastante impresionante, mucha gente que se adelantó a las compras y me está poniendo nervioso, entonces... no, ya mejor me voy, la verdad ya me dio miedo. La verdad está muy emocionante, es impresionante toda la gente que hay, todos están comprando porque pues es un día antes, el miércoles siempre es el previous night, donde puedes comprar cosas que no vas a encontrar los demás días. Por eso es como que es muy buscado encontrar un pase para esto. Y la verdad está interesante porque te puedes comprar con calma. Sí, ya sé que hay mucha gente. Vean esto. Pero es divertido, ¿sí? Oh, seguimos aquí, ¿eh? Y como siempre les digo, hay que esquivar, porque si no te llevan de encuentro tu cámara. De buena que traigo una GoPro, porque si no, imagínate. En fin. Bueno, vamos a continuar con más. ¿Qué tal a todos? Nos encontramos en la Comic-Con en San Diego y estamos en la parte de DC. En los diferentes días les voy a estar mostrando todo lo que está sucediendo aquí en la Comic-Con. Bueno, aquí estamos, como les decía, en la parte de DC Comics. Aquí podemos ver los trajes que están utilizando para las series como, por ejemplo, Flash. Mira, Flash Reverso. Acá tenemos el frío y está el traje de Flash. De hecho, lo que me gustó es que tiene el casco del Flash original. Vean eso. Ahí está. You will all freeze or burn. Y vámonos más para acá. De hecho, hay firmas de autógrafos, de repente hay invitados, pero eso va a ser en los siguientes días. Porque hoy es el previous night, que es como una noche antes de todo lo que sucede. Vean. Green Arrow. Bueno, no, de hecho no es Green Arrow. Green Arrow lo tenemos por acá. Mira, venga. Para que se impresione. Acá está. La verdad está increíble todo lo que puedes ver aquí en la Comic-Con 2015 en San Diego. Digo, yo estoy impactado. Y si quieren ver cómo va a ser el traje de Batman de la nueva película de Batman contra Superman, vean esto. Vean esto.
los detalles son impresionantes. Sí. Así que esperen la película. Digo, yo todavía tengo con mis dudas con la película, pero no sé, todo puede suceder en una película de superhéroes. Y esto es parte de lo que está sucediendo en la Comic Con aquí en San Diego. Vienen de anuncios los siguientes días, paneles con actores, series de televisión y muchas cosas más. Así que estén en contacto y continuamos con más. Pues estábamos en el Salón H y que en eso entra Hugh Jackman, conocido por su personaje de Wolverine. Y pues empieza a platicar un poquito sobre Wolverine y lo que podría pasar. Y menciona las palabras claves que es Old Man Logan. Este cómic que salió ya hace unos años, donde se sale un viejo Wolverine peleando con la pandilla de los Hulk, donde muchos superhéroes ya están muertos. Así que podría ser la primera, bueno, la última película ya de el señor Hackman. En fin, después de eso entró todo el cast completo de X-Men Apocalypse, sí, junto con el director Bryan Singer, que horas después presentó el filme de X-Men Días del Futuro Pasado, pero una edición donde sale Rogue, o mejor conocida como Titania, donde participa ya en una parte de la película, sobre todo al final. En fin, ¿quién es el nuevo Apocalypse? Oscar Isaac. Este actor lo verán en la próxima película de Star Wars, el episodio 7, a finales de año. Así que, pues no dieron muchos detalles de la película, se presentó un corto, digamos, fotografías, pero pues hasta después sabremos, bueno, ustedes podrán verlo en sus casas, porque Fox no ha liberado trailers. Miren, estamos en la parte de juegos, ¿sí? Donde están probando todos el Mario Maker. ¿Qué es el Mario Maker? Ya lo hemos platicado durante el E3. Pero puedes crear tus niveles. Es algo muy, muy padre que me gustó de este juego. Digo, digamos que es algo de First Sprite, sí, de Nintendo, obvio. Pero sí, crear niveles es algo muy chido. Muchos ya lo hacían a lo mejor en PC, poder crear. Pero ahora que lo puedes hacer dentro del juego, en tu Wii U, va a estar increíble. Todo el mundo lo está jugando y todo el mundo está esperando que ya salga a la venta. También en la parte de juegos pues está Capcom, ¿sí? Con Street Fighter V, que ya lo presentaron. Además está Naruto Storm, ¿sí? Otro Naruto, el 4, pero bueno, sí, el 4. Es el 4, está en el área de Xbox, allá la pueden ver al final. Sí, en el área de Xbox están jugando Halo 5, en multiplayer. Está Blizzard con el Hearthstone y también está su tienda, está Skylanders. Aquí tenemos Naruto Storm, Godzilla, que yo le voy más a Naruto, definitivamente. Y a todos les gusta, pero ¡ay! Gusto se rompe en género, ¿no? Entonces continuamos con más aquí, no se despeguen, ese gran especial de todo lo que sucedió durante la Comic Con 2015, porque no nada más es cómics, además hay videojuegos, hay anime, hay manga, figuras, dibujantes, pues con los escritores, algunos que están ahí aquí presentando, además de presentaciones estelares, películas y series de televisión. Pero todo esto va a seguir viéndolo durante el programa, así que continúa con nosotros. Bueno, nos encontramos en la Comic Con 2015, otro año más que me encuentro a un señorón, pero es como el caballero de Nocturno, pero es el caballero del lápiz. Sí, eso no se oye muy bien, pero sí. Humberto Ramos, de nueva cuenta, me lo encuentro aquí en la Comic Con, y la verdad fue de las primeras personas que encontré en el previous night, pero no te encontré, o sea, has perdido. Sí, pero ya me recuperé, entré a un programa de rehabilitación y así express de 2 días y ya me desperdí. Ah, pero aquí estoy. Oye, ¿cómo fue la aventura durante el último año de Humberto Ramos? En todo, en mi vida personal, en los dibujos, con Spider-Man, ¿cómo fue esa aventura? Fue eso, justamente una aventura del año pasado, Spider-Man a este año en X-Men, ¿no? De pronto las cosas cambiaron, siempre por supuesto es parte de la vida, y creo que el cambio de Spider-Man ahora a X-Men me cae bien. Creo que llega en un buen momento, suficiente para que la gente, quiero pensar, extrañe no verme regularmente en el Hombre Araña, pero a tiempo para que no digan ah, qué bueno que... Bueno, habrá gente que diga qué bueno que se fueron, pero quiero pensar que no es así. ¿Qué te dejó haber estado en Amazing?
A pesar de que al final como que el 1.1, el 1.2 y la espera, bueno, a mí en la persona siempre espera, ahí viene Humberto Ramos y viene Spider-Verse. ¿Qué te dejó todo ese en los últimos meses? Pues mira, recapitulando sobre lo que fue el Hombre Araña en mi vida, y no quiero poner así como ya terminó, sino me parece y quiero pensar que es una pausa y en algún momento volveré. Me voy satisfecho, creo que hice mi mejor trabajo hasta ese momento y de alguna manera quiero pensar que no fui un dibujante más en un cuento más, sino que en algún tiempo la gente pues me recordará como él o uno de los dibujantes importantes del Hombre Araña, así lo quiero ver, ¿no? Yo creo en lo personal, y muchos lo han de pensar, ese sentimiento de que sí dejaste mucho, no es un paso más de Ramos, sí, no, sí dejaste en lo personal, te digo, y muchos lo han comentado porque era el arte, el sentimiento o la expresión de los personajes como lo hacías. Entonces, es algo muy padre porque es como un sello tuyo, o sea, además de los dedos o a lo mejor el movimiento, pero lo tuyo creo que lo dejabas en cada dibujo. Pues mira, yo crecí leyendo El Hombre Araña, crecí siendo fan, crecí imaginando las historias, los personajes como reales y tal. Entonces, pues nada, o sea, para mí sí era y marcaba y siempre ha marcado una situación particular este personaje, y pues bueno, ahí está, o sea, en ese sentido intenté dejar lo mejor de mí, por lo menos. No quiero decir que sea el mejor trabajo de mi vida, quiero pensar que el mejor trabajo de mi vida está justo a la vuelta de la esquina, porque me reconozco y me siento como una persona que está en este proceso de aprendizaje y bueno, seguramente mientras más vaya aprendiendo, mejor trabajo haré, seguiré haciendo, pero sí, hasta el momento y en el momento en que me encontraba hice lo mejor que pude. There has been an awakening. Have you felt it? Aquí estamos viendo lo que es el uniforme del nuevo Stormtrooper de la nueva película de Star Wars, el episodio 7. Como pueden ver, está bien hecho, ¿no? Impresionante, ¿eh? Y además, ven, aquí tenemos clásicos ya, ¿no?, de Star Wars. Esta parte te muestran más que todos los trajes que hacen. Vean, de los que van en las naves imperiales. Rogue Squadron. Y el casco de Vader. Y miren, vamos por acá. Aquí es lo que más vean, las naves, las réplicas. Los cascos de Star Wars. No son cosas que estén a la venta, están para muestra de lo que se puede hacer. Pero digo que aquí puedes ver cualquier tipo de cosa. Vean las armas. Uy, la corbata de Star Trek y el señor de los screwdrivers. Bueno, en sí, fin, continuamos con más. Pues bueno, ¿qué tal a todos? Continuamos y tenemos aquí el casco de Mega Man. Nos están explicando qué es lo que tiene. La verdad se ve impresionante porque se prende. Es tamaño real. Pero para los que lo quieran comprar, ya está agotado. You can't hold it, right? I can't hold it. There you go. You can hold it. It's really heavy. Okay. So this is because it's a prototype. Okay. The actual item. The actual item will be half the weight. Okay. This is the museum. It will probably come out in January, but we're
No, no se pasa, está impresionante el casco y como dicen está pesado porque es un prototipo que están haciendo, pero lo van a poder poner, lo van a poder ordenar en línea. Está impresionante, ¿eh? La verdad sí. There was this dude looking for you. He works for the Avengers. Oh, shit. I'm a big fan. Who the hell are you? I'm Ant-Man. Woo! Marvel's Ant-Man. Ant-Man? Iron Man was taken. Bueno, estamos a la Comic-Con 2015 aquí en San Diego y estamos viendo el traje final de Ant-Man para que lo vean. Tamaño real. ¿Qué tal? Los detalles, el casco. Ya el 17 de julio se estrena esta película. Ya falta poco, pero pues aquí le vamos dando un adelanto de cómo es el traje. Y la verdad, espero mucho esta película, sobre todo por todos los actores. Y estamos en el booth de Marvel. Sí, estamos en el booth de Marvel. Aquí todos están, pues ahí están regalando cosas como siempre, todos contra todos. Hagan fila, agarren botones. Allá está la tienda de Marvel. Todos están aventando, golpeando. En fin. He-Man. Pues bueno, estamos en la parte de Mattel y aquí están unas figuras que pues son de colección. Aquí mira, vamos viendo, son de colección de Mattel, de la marca, bueno, lo que es la franquicia de He-Man. Si no se acuerdan de He-Man, bueno, entonces no sé en qué universo han vivido en los últimos años, pero sí, tenemos He-Man, una franquicia que tiene muchos años, que después una película muy mala. Y luego una caricatura muy diferente, pero lo mejor es el clásico. Es un castillo Grayskull diferente. Sí, muy diferente al que tenemos. Pero mira, bueno, el que teníamos, o todavía algunos tienen. Esos son como en escala las figuras clásicas de los 80s. Sí, el Maritans que todo el mundo le pintaba el bigote. Bueno, yo al menos yo sí le pintaba el bigote. Y tenemos allá, mira, por ejemplo, allá está Zodak. Y todo esto lo tiene Mattel a la venta. Bueno, hay algunos que van a salir a la venta. Aquí tenemos, por ejemplo, esta ya salió a la venta. Y tenemos más figuras. Entonces, Mattel ha hecho algo muy padre con esta franquicia de He-Man. O sea, la ha cuidado para que ellos sigan haciendo figuras así. Entonces, para aquellos que son coleccionistas, porque, pues, la verdad vale la pena que puedan tener esta colección. Y cada vez van saliendo más. ¿Quién no se acuerda de estos? Pues bueno, continuamos aquí en la Comic-Con 2015 en San Diego y me encontré una personalidad, pues casi un artista, digo, se ve media rockstar acá, metalera, de esas personas oscuras del inframundo, pero ella es Eva Cabrera, que anteriormente la hemos tenido en nuestro programa, que no voy a mencionar el programa, pero ella es Eva Cabrera y está aquí en la Comic-Con presentando su más reciente, ¿qué podría ser? ¿Una novela gráfica? ¿Un libro de historias, cuentos o cómic? ¿O qué podría ser? Bueno, estamos presentando el libro de Mavi. Es una novela gráfica y a diferencia de nuestros libros anteriores que eran historias cortas, ese es un cuento completo, es una historia de principio a fin de 8 capítulos. Entonces, esto es lo nuevo que traemos ahora de Boudica Comics y es de fantasía oscura, viene un poquito de romance, viene drama, viene de una bruja, mucha magia, o sea, realmente está bien surtido de muchas aventuras. No es la primera vez que vienes aquí a la Comic Con, según tengo entendido y si no me falla la memoria. Mira, como expositora llevo 2 años y como asistente 5. Bueno, y este cómic en México, o novela gráfica, como lo podemos ahí acomodar, ¿cómo lo van a poder encontrar allá en México? En México nos vamos a estar presentando en varios eventos en Monterrey, en Guadalajara y el DF, pero también lo pueden adquirir en línea a través de nuestro correo electrónico, boudicacomics.com, y nos lo pueden pedir y nosotros se lo enviamos. Bueno, seguimos más aquí en la Comic Con. Ella es Eva Cabrera y es buena persona, a pesar de que da un poco de miedo. Es muy linda. Continuamos con más. Bueno, continuamos aquí en la Comic Con 2015 en San Diego y estamos en la parte, ¿sí? Donde hay unas figuras que son de Sideshow. Son figuras que las pueden ver, el realismo es impresionante. Miren, les voy a mostrar unas de Star Wars.
Pero no, miren, hay unas muy buenas, vean esto. El Guasón. El detalle es bastante curioso. Miren, por ejemplo, podemos ver acá Batman The Dark Knight. Bueno, también Batman inicia, pero vean el Guasón, vean, vamos acá. El detalle es impresionante. Claro que las figuras son carísimas, pero miren, vamos a ver, les voy a mostrar otras figuras. Vean esto. Tenemos los Transformers y ahí les va Iron Man. Y sí, esto es parte de Sideshow, una empresa que se dedica a hacer figuras casi, casi reales. La verdad no había visto tanto juego retro en los últimos años como fue en esta Comic Con. Estos son los super amigos clásicos, los que tuvimos en la infancia, así como los G.I. Joe. Estos fueron los G.I. Joe, recuerdo que llegaron a México. Había poquito, no había todos, era por ejemplo Rock and Roll, aquí tenemos a Rock and Roll, Snake Eyes. Ah, esos dos ya no me acuerdo. Y este era... Oh, no se me fue el nombre, la verdad. Ya son muchos años. Mira, figuras exclusivas de GameStop. Pero vamos a hablar más rato. Aquí tenemos a Arturito. Este es una réplica, pues, a escala un poquito más grande, pero así era el Artur de del episodio 4, cuando salió ahí del 77, si no me falla la memoria. Y... tenemos el Jabba de Hutt también, clásico de 70 y... ¿es el de 82? ¿83? No me recuerdo muy bien las fechas. Típico los Ewoks, un Biker Scout, la Pisalea, un Guardian Gamorrean, Stripio, Artu, el Almirante Ackbar, ahí está, todavía no se me olvidan los nombres. Pero ya, vámonos a algo ya más pro. Tenemos esas figuras de Walking Dead. Vean el detalle, hasta la sangre en el machete. Los ojos, las miradas, hasta parece que te está diciendo que me estás viendo. Algo que todo fan de esta serie debe tener, este tipo de figuras, que no dicen precios, no dicen cuándo salen a la venta, pero son figuras que en algún momento, durante este año o el otro, estarán disponibles. Bueno, esto fue un poquito de lo que vimos, ¿sí?, en la Comic Con en cuestión de figuras. Bueno, la Comic Con 2015 terminó. Este es el último video. Y bueno, ¿qué fue? ¿Qué ganamos? ¿Qué compramos? ¿O qué conseguimos? ¿O qué aprendimos de esa Comic Con? Primero que nada, ahorra mucho dinero. No, ya, vamos en serio. Sí, hubo muchas cosas. Como siempre, las series de televisión o las películas son las que más llaman la atención, sobre todo por los paneles que hay con los actores. Tuvimos el panel de Warner Bros., donde estuvo todo el cast de la película Batman contra Superman. Y presentaron un nuevo tráiler, así como el tráiler del Escuadrón Suicida, así como los actores. También, pues, Flash te presentó, digamos, imágenes, no un tráiler preciso, porque hicieron mucho recordatorio de la temporada pasada. Estamos caminando, vamos para acá, ¿para dónde vamos? Para acá, bueno. Luego tenemos por ahí que se presentó algo, tendrá algunos cambios, ya no quieren que se parezca tanto a Batman, porque la verdad sí tiene mucho de Batman. Vienen cambios de traje. Y, pues bueno, eso fue por parte de Warner. Luego tuvimos, bueno, antes de eso estuvo el panel de Star Wars. En el panel de Star Wars se vieron muchas emociones. No presentaron un tráiler, como muchos saben, pues Disney decidió llevarse todo su arsenal de películas para su evento en verano, creo que sería en agosto. Y bueno, pues solamente presentaron un tráiler detrás de cámaras, que es el que estamos viendo, donde podemos ver la reacción de, pues, el sentimiento, ¿no?, de volver a filmar las películas de Star Wars. Empezar con el episodio 7, J.J. Abrams, como siempre, muy emotivo, que no quiere perder para nada la magia, no, para nada, que siga teniendo ese sentimiento como las primeras películas que hizo George Lucas antes de que hiciera todo digital. Eso está muy padre, porque a la gente le gustó mucho, pero sí, todos esperábamos un tráiler de que, oh, un tráiler. Pero bueno, tuvimos a Mark Hamill, tuvimos a Harrison Ford, tuvimos a Val Pizale y los nuevos actores. Y todo fue emotivo. Y luego, después de eso, un concierto de Star Wars para fans, para todos que estuvieron en el
en el panel de Star Wars tuvieron la oportunidad de ir a este concierto, que también aquí estamos viendo. La verdad fue muy emotivo porque te dan un lightsaber, te dan los cohetes al momento cuando, al final, cuando finalizaron con el tema principal de Star Wars, estaban los juegos pirotécnicos, vamos a decirlo de una manera correcta. Y fue divertido, una experiencia muy bonita, porque ahí de hecho fueron Harrison Ford, Mark Hamill, fue otra vez todo el elenco para iniciar ese concierto junto con J.J. Abrams, con la Sinfónica de San Diego, que la verdad tocó muy bien. O sea, los temas realmente, ese sentimiento de la música de John Williams. De hecho, también John Williams lo presentó, pero por medio de un video. No pudo asistir al evento, pero lo presentó. Luego tuvimos por ahí Deadpool. Ya se presentó un tráiler, se ve más emotivo, se ve divertido. Y sí, es el Deadpool, y él lo dijo. Prefiere ser Deadpool que Linterna Verde, que ya se anunció que va a haber un reboot de Linterna Verde para no sé qué año, pero bueno, esa es otra historia. Serie de televisión, Supernatural, entre otras. Aquí tenemos, miren, aquí está, que lo que voy caminando para despedir el programa, pues está la tienda de la BBC de Londres, donde puedes adquirir todo lo que quieras de Doctor Who o de la serie, la de, ¿cómo se llama? Sherlock. Si esta es la primera vez que ves este especial de Comic Con, porque el año pasado hicimos un especial, bueno, aquí es la Comic Con, el lugar donde se presentan cómics, películas, serie de televisión, figuras, y la gente se pelea por figuras, se pelea por cómics, se pelea por todo. Además vienen los artistas de cómics. Tuvimos por ahí la oportunidad de entrevistar a Humberto Ramos, que dibujaba anteriormente Spider-Man y ahora dibujará X-Men. Hay varios artistas mexicanos. También tuvimos una artista mexicana que presentó su cómic aquí en la Comic Con, lo cual estaba pues bastante increíble, pues lograr eso, traerlo aquí. Creo que es la segunda o tercera vez que viene, pero bueno, ahí la entrevista ya la vieron. Y pues también se presentan nuevas figuras. Mattel, como siempre, sus figuras exclusivas de Comic Con, Hasbro, Star Wars, Walking Dead. Se presentó también el spin-off de Walking Dead, que bueno, es una serie que todavía sigue dando hasta el momento. Como siempre, hay figuras, hay de todo. Y lo que me intrigó mucho es My Little Pony. Yo no sé por qué le sacan tanto esto, lo de My Little Pony. No. Bye. La verdad nos divertimos mucho en este evento. Me tocó venir solo, sí, completamente solo. No me acompañó el equipo como lo hizo en L3. Pero pues es parte de, ¿no? Así que pues vamos, si les gustó todo este especial, pues espero, bueno, que les haya gustado. Es que ya estamos ya muy cansados de todo este programa, y la gente está gritando y estamos viendo figuras. Vean esto. Sí, ya sé que me distraje porque debía terminar ya el programa con, pero bueno, y un Walvillo. Oh, vean esto. Bueno, ya, vamos a regresar, vamos a quitarnos aquí. My Little Pony, no puedo con My Little Pony, no entiendo la opción de My Little Pony. Bueno, ya nos despedimos, esto fue el especial de Comic Con 2015, desde San Diego. Eso fuera de control, mi nombre es Mo García, nos vemos en el siguiente programa, no se lo pierdan. We'll be right back.